Buenas noches Targertuolatin, familias de latín bienvenidos a nuestro webinar donde tenemos este detalles específicos acerca de cómo se va a ver la escuela aquí en el año escolar 2020, 2021. Yo soy Tim Gross, yo soy el director en la escuela Hazelbrook y les doy la bienvenida a la sesión de esta noche. Algunas cosas antes de que empecemos, primero que nada Sabemos que tienen muchas preguntas y esperamos que les contestemos esta noche en nuestra presentación, pero como se les vienen las cosas a mente, vamos a tener monitoreando en las preguntas en el botón de Q y A de, de preguntas y respuestas. Si quieren, si tienen alguna pregunta, por favor aprietan ahí, escriban ahí y nuestros este, directores asociados van a estar respondiendo a esas preguntas en tiempo real. Si tiene problemas con cualquier cosa en acceso, acceso a Zoom o preguntas técnicas, por favor pongan eso en el chat, en el botón de que dice chat y vamos a tener algunas personas que tienen esa especialidad o son expertos en eso para que les ayuden con esto. Si es que quisieran escuchar una, la presentación en español, por favor vamos a tener interpretación Opriman el botón de interpretación en la parte de abajo de la derecha de su pantalla. Voy a pasar a Lisa para que les dé la instrucción en español. Otra vez quiero darle las gracias a ustedes. Si sí, están uh, apenas uniéndose a nosotros unos minutos tarde, yo soy Tim Bro Gross, el director de la preparatoria de la escuela secundaria Hazelbrook. Y también tenemos Andrew Crowe, que es el director de Twality, y Andy Benfley, que es el director de Fowler. Y estamos monitoreando nuestras preguntas. Es a nuestro asociado del de director aquí en la Hazelbrook la asociada, la directora asociada de Fowler y la directora asociada de Fowler. Muchísimas gracias por estar aquí y tomarse el tiempo de esta noche para estar en esta presentación. Aquí es lo que estamos esperando eh, para compartir con ustedes en la próxima hora o más o menos. Primero que nada, queremos hablar un, un poco acerca de la eva, evolución para el proceso de los horarios. Vamos a darles un detalle de cómo se va a ver. Este, en el, la experiencia de la secundaria, mientras se escucha la opción híbrida o la, la opción 100% en línea, queremos asegurarnos de que tenga claridad de lo cómo se va a ver el horario, así como racionalidad atrás de eso. También esperamos contestar la, todas las preguntas que, se, que tengan o que podamos contestar a través del de botón de cuesta, preguntas y respuestas de Q&A. Y vamos a darles también detalles de cómo se va a ver cuando reabramos las puertas de la escuela. Yo voy a, vamos a pasar con Andrew de Tuality para que hable acerca de las personas que nos han ayudado de este plan que vamos a compartir en el día de hoy. Gracias, Tim. Solamente quería compartir acerca del proceso. Empezamos como un equipo en, el, en la primavera. Así como nos movíamos a la, al cierre de aprendizaje a distancia y ya como terminamos ese, ese proceso, nos reunimos con muchos maestros, aprendimos muchas cosas y a muchas gracias a todos los maestros que pusieron muchas horas y que dieron de su tiempo tuvimos un grupo de maestras de que enseñan las clases este, principales que nos ayudaron con este proceso. También tenemos muchas maestras también que proporcionaron eh, los programas más robustos y sabían cómo teníamos que íbamos a tener el 100% de línea y el programa de híbrido. Sabíamos que también teníamos un apoyo, sabemos que teníamos que tener apoyo para todos nuestros estudiantes que tienen necesidades especiales o estudiantes que están en el segundo idioma inglés. Y también teníamos eh, representantes de los eh, consejeros, de los asistentes de instrucción, que nos estuvieran ayudando con la, la tecnología también y con la, las cosas expertas de todos estos grupos. Uh, aparte de eso también tuvimos administradores que pasaron mucho tiempo este, como los que están escuchando hoy tenemos tuvimos muchas juntas de las cosas que discutimos y cómo interpretar las cosas del departamento de educación de Oregón. así es que muchos queremos uh, dar las gracias a todos estos representantes que estuvieron aquí gracias señor carl Claramente ah, hemos puesto mucho trabajo a, para llegar en el momento donde estamos y viendo muchas plataformas y diferentes ideas de instrucción, diferentes filtros y todo con el intento de crear consistencia para nuestros estudiantes, consistencia para nuestros maestros, consistencias para nuestras familias. En la primavera llegamos muy cerca al nivel de primaria de CISA, de Google Classroom, de Google, aquí en la secundaria y en la preparatoria también usaron diferentes plataformas que navegaron. Dos términos nuevos van a ser Canvas, que es un sistema que va a manejar todo el aprendizaje, que vamos a usar todas las escuelas este año, y eso va a tomar place, va a reemplazar Google Classroom. El currículum de Florida Virtual que adoptamos de sexto a octavo grado, y se adoptó a través de todo el distrito y por la mayoría de nuestros programas principales. Va a haber un currículum que va a apoyar a los maestros y para los selectivos y también con la habilidad de aumentar estas clases pre-creadas o lecciones pre-creadas y hay mucha versatilidad de instrucción para poder ver y ver qué lecciones se van a poder a través de la semana, donde los estudiantes necesitan más apoyo, cómo nosotros podemos subir esto y cómo les damos apoyo. Todo esto va a ser en una sola compra de esta plataforma donde vamos a poder reducir este estrés, donde vamos, va a ser irreversible, vamos a poder conectar con las familias, con las familias de la primaria, así como también de secundaria, a través de usando esa, esa plataforma de Canvas y de Florida, el programa de Florida. El año pasado sabemos que fallamos en eso, pero el, la plataforma de Canvas es muy robusta y que ayuda a con mucho apoyo para todas las familias, especialmente para las familias de hispanohablantes, que también va a haber un enfoque, pero aparte de inglés y español, hay otros apoyos que también nosotros estamos muy contentos de poder acceder y ofrecer en esto para nuestros estudiantes y nuestra comunidad. Aparte de esto, hubo complicaciones que eh, escuchamos o que sentimos del año pasado con los padres y con los estudiantes y el personal. En el programa virtual Florida, dentro de Canvas, nuestros especialistas y nuestros especialistas para el apoyo del idioma inglés, con los estudiantes que tienen un plan individualizado académico, todos los adultos, van a poder estar en esas clases, apoyar nuestros a nuestros estudiantes. Y esto es lo mismo que van a poder a este a actualizar y los padres van a poder entrar fácilmente los estudiantes igual vamos a poder apoyar todo esto. Así que por muchas razones estamos en un lugar, sentimos que estamos en un lugar donde estamos muy bien, obviamente va a ser un lugar de aprendizaje, pero Canvas va a ser un programa que va a funcionar muy bien. Con esto vamos a pasar a la próxima presentación Y vamos a pasar con el señor Andrew Curl algunas cosas. este, El señor Tim Gross nos va a enseñar, a mostrar cómo se va a ver el horario para el próximo año. Pero solamente quería hablar un poquito de cómo vamos a estar aquí. Sabemos que ha visto algunas este, reuniones comunitarias para ayudarnos a colaborar con esto y también hicimos encuestas en la en la prima en la en la primavera y también hubo diferentes comunicaciones. Entonces, muchos de los comentarios que tuvimos es de que reconocemos que nuestro personal este, está trabajando muy duro para poder apoyar a todos los estudiantes de una manera que nunca se había hecho. Así es que estamos trabajando bajo, este, en una situación muy difícil. Pero hay cosas que podemos mejorar y estamos mejorando ahora que vamos a entrar a este año escolar. Algunas de las cosas que escuchamos es de que las consistencias del horario que los estudiantes tienen que, que seguir, La, el nivel de trabajo para cada maestro es diferente. Mi, mi niño necesita un, gra, un grado, mi hijo necesita que alguien lo apoye más. Hay muchas clases donde se tienen que pasar mucho. Mi estudiante necesita más interacción con los maestros para poder tener éxito y se sería bueno que se tomara asistencia. Hubo mucha información de todas las sesiones que tuvimos y muchas cosas que nos recuerdan cómo practicamos las cosas académicas, las porciones, entonces vamos a hablar un poco más acerca de esto. Lo el otro componente es la salud y la seguridad de todas las medidas del Departamento de Educación de Oregón, así como el CDC, de cómo mantener a los niños en el, seguros en la escuela. Nuestro programa híbrido es para que es, 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 estamos considerando todos estos impactos cuando hicimos los, los grupos de 15 a, 10 a 15 estudiantes que tienen mínima interacción con los otros grupos para poder tener distancia. les Tenemos que hacer preguntas cuando lleguen, cuando ellos cambian o se mueven alrededor del grupo o de la escuela, tienen que lavarse las manos, tienen que tener seguridad en la escuela, necesitan usar máscaras. No vamos a tener visitas en la escuela para minimizar, minimizar todas las interacciones que hay con todos los grupos. Mucho de todo esto fue lo que pensamos y queremos si reunimos las métricas regresar a los niños a la escuela pero cuando los niños estén en el campus para cuando estén aprendiendo y pues, podamos reunir todos los requisitos para las métricas y e hicimos un plan Como transicionamos cómo vamos a ver nuestro el horario de nuestros estudiantes la Ahora sí que la base y la plantación de es el requerimiento del Departamento de Educación de Oregon, donde nuestro meta es de tener dos horas y media o dos horas con 30 minutos por día, donde se les un maestro esté facilitando el aprendizaje. Así como llegamos a los detalles del horario en el próximo presentación, sabemos que esto es la presentación, no es el modelo original o lo que tenemos. Van a empezar los niños por las primeras nuevas, nueve semanas, van a ser dos van a estar todos en línea, pero todavía queremos que con estas nueve, nueve semanas, que do, por dos horas y media los maestros estén enseñando esas clases. Así es que vamos a tener una estructura que los estudiantes pueden seguir mientras estén en el programa híbrido o estén en el otro programa y ya que sea seguro de regresar al programa híbrido híbrido. Sé que también todos de ustedes este, tienen una tarea de tomar una decisión en las próximas 18 horas. Si estoy haciendo las matemáticas correctas, yo sé que mañana a mediodía vamos a necesitar saber si quieren que su estudiante venga a la escuela o venga o se quede en el 100% en línea, en el modelo de 100% en línea. Sabe que hay alguna este, confusión entre esos dos modelos. Entonces, antes de que pasemos al horario, quiero asegurarme de que les provee algún tipo de clarificación acerca de las preguntas que estamos sintiendo dentro de los dos modelos. Primero que nada. Quiero hacerlo bien claro que la, por la prim las primeras nueve semanas todos nuestros estudiantes van a estar aprendiendo remotamente y nuestros maestros van a estar enseñando remotamente. Así es que no hay diferencia en cómo se va a ver el horario eh, en un modelo híbrido o 100% en línea por las primeras nuevas semanas. Una vez que la gobernadora nos dé las métricas de que ya está seguro de regresar a la escuela, Vamos a pasar dos días en la escuela combinado con tres días de aprendizaje remoto desde casa. Para los estudiantes que escojan el 100% en línea, van a quedarse aprendiendo en casa todos los cinco días por las todas las semanas. En término con quién están interactuando los estudiantes, una parte muy grande es de que los estudiantes tengan esa, esa interacción social y el programa híbrido. Este, de todas las escuelas de nuestro programa, todos los maestros de Tua Latín van a estar enseñando en lecciones e interactuando con los estudiantes que también son de Tua Latín en sus escuelas de la, de la comunidad. En, en el grupo híbrido... En, Van a estar enseñando maestros del, del distrito escolar TTSD, pero no se garantiza que vayan a ser maestros de su escuela o de maestros del que les corresponden a su vecindario de su escuela. Todos los, los estudiantes van a estar con maestros de su comunidad y con niños de su escuela vecindaria, de sus vecinos. Y eso depende de cada este, estudiante selección, que seleccione qué modelo. En término de una selección, todos van a seguir un horario que va a ser seguido por los maestros. Previamente hubo un propósito de que 100% en línea y va a ser al ritmo de cada estudiante. Pero a este punto, basado en los comentarios que hemos tenido, este, los maestros van a estar fac facilitando a un nivel apropiado de cada estudiante. Pero los maestros van a estar facilitando todo esto. Las eh, las referencias principales es de cuando sea más seguro para que los estudiantes puedan regresar al programa híbrido. Los ofrecimientos de clases van a ser todos iguales. Todos los estudiantes van a tener una junta temprana. Todos los estudiantes van a tener la clase de ciencias, eh, matemáticas, educación física, inglés, eh, la lectura y escritura. Aparte de eso, califican para matemáticas avanzadas o apoyo en lectura o aprendizaje de inglés. Todo esto va a estar compuesto... Ya sea cual, no importa qué programa escu escojan, los estudiantes que están con una IP o con un Plan 504 también van a tener servicios en los dos modelos. Aquí es da donde nos pasamos a un diagrama un poco muy confuso, pero podemos articular exactamente cómo se va a ver la semana para un estudiante. Para las primeras nueve semanas no importa qué modelo ustedes escogieron. Quiero enseñarles cómo se va a ver un horario. Como Andrew mencionó un poquito antes, los estudiantes van a estar este en grupos de 15 a 20 estudiantes. Con los, los estudiantes con el nombre de AL van a, a reunirse con la con el maestro hybrid o con o sea en línea. Los estudiantes se van a reunir con ese maestro los lunes a martes del de apellido AL. Los miércoles es como un día de, de planificación o de limpieza para todas las escuelas. Así es que aparte de que haya hay personal que cheque con los estudiantes este, y que los estudiantes trabajen en casa, pero ninguno de los grupos, no importa en qué tipo de apellido tengan, este, van a venir los miércoles. Pero los jueves y los viernes los los apellidos de L a Z van a estar de que en, desde casa. Perdón, los estudiantes del de, de apellido A a L van a quedarse en casa y los estudiantes de los otros apellidos van a venir acá, a la escuela. Primero que nada, los, las primeras nuevas semanas, los estudiantes van a empezar este con la clase en línea, con una van a empezar el día con una junta, se reunión con su clase. En esas reuniones los lunes se van a enfocar en hacer relaciones sociales, emocionales y mentales que los sabemos que los niños necesitan. Eso es un aspecto. En la primavera que sabemos que fallamos y que no lo hicimos y que es muy difícil hacerlo virtualmente, pero estamos poniendo tiempo para ser muy intencionales acerca de hacer, eh, desarrollar esas habilidades sociales y crear una comunidad que también haga, le dé la bienvenida a todos los estudiantes. Con todo eso, sabemos que tenemos que reunir algunos requisitos para hacer antirraciales y estamos haciendo esas lecciones a medida que hablamos o enseñamos a los estudiantes y hacemos una comunidad bienvenida para todos los estudiantes. Los martes los estudiantes van a hacer en actividades con esos maestros de principales que se van a y van a aprender acerca de lo que, cómo es lo que tienen que hacer para hacer un accidente exitoso, ya sea en híbrido o en 100% en línea. Y eso es cómo va a ser una organización electrónica: cómo este, registrar una agenda, cómo asegurarse de que están siguiendo todos sus este, clases, sus tareas, de cómo van a ver las expectaciones para interactuar en un foro como en línea, como este. Donde todos podamos hablar y colaborar. Tenemos que ser muy intencionales en enseñar todas esas habilidades los miércoles en la mañana. En la mañana va a ser nada más hacer un chequeo muy rápido con los estudiantes para saber que ellos tengan planes para todo este día donde saben que no van a estar interactuando con maestros este, mucho como una sesión interactiva. Otra vez los lunes y martes, si los estudiantes que tienen la, el apellido de AL van a tener, después de esa junta van a tener un descanso de 15 minutos, después de 10, a las 10:15 a 11:15, van a tener maestros principales de ciencias o matemáticas, los estudiantes van a tener dos maestros principales, un maestro de ciencias y un maestro de matemáticas, y eso es entendible, o nosotros queremos hacer eso para minimizar este. De los maestros para los que los estudiantes están expuestos. Algo de, lo, de los comentarios que los padres nos hicieron saber en, en la primavera es que tener ocho maestros diferentes este, se les hacía muy difícil a los, a los niños. Entonces, por eso decimos hacer esto. Aparte de las clases selectivas que van a tener, después de esta hora que van a tener interactuando con sesiones con el maestro y también algún trabajo independiente que van a hacer en ese en el curso de esa hora, no todos van a estar interactuando con los maestros pero los estudiantes van a tener media hora para interactuar, obtener almuerzo, o una hora, perdón, y van a tener, este, sabemos que teniendo horas consecutivas en la pantalla va a ser muy, puede ser muy difícil o con un reto muy grande. Imagínense un estudiante de 11 a 14 años que todo el tiempo están viendo la pantalla y que no sean juegos de videos, eso va a ser muy difícil. Así es que por eso estamos haciendo una hora de almuerzo para que los estudiantes puedan caminar mientras están en casa si es que el clima no está bien. Y regresando a las 12:45, los estudiantes van a interactuar con los otros maestros, ya sea en artes del lenguaje o ciencias sociales, y después de eso van a interactuar en el resto del día. Y el día va a terminar a la 1:45. Después de la 1:45, todos los maestros van a estar disponibles para checar con los estudiantes, donde los estudiantes pueden unirse para hacer preguntas, para pedir ayuda, donde pueden unirse en grupos pequeños para que los estudiantes puedan ir a con los estudiantes que necesitan para obtener el apoyo que necesitan, ya sea matemáticas, ciencias sociales, inglés, ciencias sociales o las clases selectivas como ayuda ayuda en lectura, matemáticas avanzadas, educación física. Así es que estamos tratando de crear mucha flexibilidad para los maestros y los estudiantes. Después de eso, a los 2.45, eso va a ser este, el final del día formal o del día de la agenda. Y después van a tener algún tipo de trabajo donde van a poder trabajar en casa en, a través virtualmente. Como dije, los estudiantes van a estar a tener un chequeo muy breve los miércoles y después van a estar practicando y aplicando las habilidades de las clases y después los martes, miércoles y perdón, jueves y viernes completamente van a ser eh, 100% en línea. No sé si se clarifique, pero en esas clases principales, si es eh, seguro regresar al modelo híbrido, eh, los estudiantes van a venir a esas clases principales. No importa qué clases haya, qué programa haya checado o que el programa haya elegido, este, van a trabajar con los especialistas a través de todo el año es, de escolar y eso va a ser virtual. Y por lo que escogimos esto es para que nosotros le podamos dar oportunidades para que puedan escoger electivos y si hubiéramos hecho diferente, no podíamos este, mantener a los niños seguros con todos los grupos que hicieron y van a poder interactuar. Este, de, con tantos niños en la escuela sin es limitar todo ese tiempo. Así es que cuando haya todos esos grupos, vamos a poder minimizar este, todas las clases o los grupos para que puedan interactuar con los mismos grupos todo, a través de todo el año. También van a ver en la pantalla que los estudiantes tienen una clase electiva. Sé que hay muchas preguntas de cómo van a poder apuntarse y e inscribirse a eso y cómo se va a ver eso. Nosotros este, específicamente le dijimos a los estudiantes que eligieran las clases. Este, del 1 al 10, pero vamos a tratar muy, muy duro de darles a los estudiantes este, la clase que escogieron primero, pero sabemos que algunas clases no van a ser este, listas o no van a ser electivas. Entonces vamos a hacer lo mejor para tratar de darles lo que ellos quieren. Después, para, para clarificar, porque sé que ustedes tienen que hacer, escoger algo acerca de cuál opción desean es, escoger o desean inscribir a su estudiante. Otra vez, la diferencia es del modelo híbrido y del modelo 100% en línea. Los estudiantes que escojan hybrid o híbrido, el programa híbrido, van a venir a las clases a la escuela dos días. Los, con los, los estudiantes con el apellido de AAL van a venir a la escuela los lunes y los martes. Los estudiantes con el apellido MAZ van a venir a la escuela de jueves a viernes. Los horarios van a ser este, muy similares, van a quedarse iguales, pero pueden cambiar algunas cosas. Las cosas van a ser un poco diferentes en el otro modelo, pero la estructura va a ser la misma. El mismo número de cursos, eh, las, los mismos ofrecimientos cada día. Electivos como educación física, todo eso va a ser virtual, no importa si pasemos a un programa híbrido en persona o en 100% en línea. Si los estudiantes seleccionan el programa en 100% en línea, los estudiantes van a seguir con el horario, este, con este horario que les mostré por el resto del, del año completo. Una vez que los estudiantes estén, estén seguros de regresar a la escuela, van a poder hacerlo, pero van a mantener ese mismo horario. Voy a pasar con Andrew y les va a decir que, que van a hacer esas clases. Gracias, Tim. Solamente quería decirles cómo se van a ver las clases. Estos son solamente ejemplos de cómo van a los maestros enseñar y cómo se va a ver diferente en la primavera. Lo que están viendo aquí en la presentación es un día en la vida de los estudiantes y lo, cómo se va a ver una, uh, una junta en la mañana. La junta va a ser de 9 a 10 de la mañana en esos días principales, como Tim discutió, y de la manera en que lo van a experimentar, es donde los estudiantes van a poder estar checando con un adulto. Una de las cosas este, que nos dijeron es que los niños quieren tener una relación con uno a otro y con sus maestros. Así es que lo que vamos a estar trabajando es con los, eh, los maestros. Es de cómo hacer una comunidad, un espacio para comunidad. Así es que esto va a ser un componente de lo que va a experimentar durante este tiempo. En adición a esto, los estudiantes van a recibir instrucción directa de emociones, de no odio, no, no hay lugar para odio, de expectaciones, de cómo aprender en línea. Y puede seguir con un seguimiento. Esto va a ser esto, un tiempo para que los, ma los estudiantes puedan conectar con los estu estudiantes y con los maestros, y con los maestros que tengan un grupo menos um, pequeño de niños van a estar trabajando este, para hacer esas conexiones en el otoño. Esta presentación es una este, de cómo la clase de inglés, de lectura y escritura del grupo 1 va a ser de 10.15 a 11.15. Todos los estudiantes van a tener un horario similar, así es que saben a qué punto tienen que estar en su computadora para poder participar con estas elecciones interactivas. Uno de los ejemplos puede ser una lección mini virtual con el contenido. Este van a tener tiempos de, por ejemplo, tener discusiones con los grupos pequeños y también. Hacer un mapa de las expectaciones para los exámenes y para el progreso del estudio. Esto va a ser un poco diferente dependiendo de la clase que se esté enseñando, enseñando pero una de las cosas que les dije es que los, los comentarios que recibimos es que los estudiantes quieren interactuar con su instructor y con sus compañeros, y eso es lo que esperamos ofrecer en el otoño. Y finalmente, va a haber las horas de oficina que el señor Tim habló al final del día. Esto va, se puede ver de diferentes maneras. Puede ser donde un maestro invite a un grupo de, de estudiantes o checar en el concepto, en la, concepto clave y darles un poco más apoyo en algún tipo de asignación o tarea o en proyecto. proyecto. Por ejemplo, para el maestro de, de geometría les puede dar más instrucción. A la persona que está enseñando TAC les puede ayudar para trabajar con ellos. Voy a pasar otra vez a Tim. a ah, como nos cambiamos, nos movemos a las preguntas que se hacen más frecuentes para poder seguir con esta presentación. Vi algunas de las preguntas que hicieron y muchas de las preguntas van a ser, este, va a haber respuestas aquí en un minuto. Necesitamos su decisión acerca de qué opción ustedes quieren a más tardar a 12 del día de mañana si tienen dificultad a este metiéndose a Parent View o accesan, accediendo a ese Parent View para inscribirse, por favor este, envío un correo a las a las secretarias principales en cada una de nuestras escuelas y nosotros vamos a poner esa información por ustedes para que podamos documentar la opción que ustedes les gustaría sabemos que ahorita ya llegamos a la fecha límite y no queremos que sea eso muy difícil para crear todo ese estrés por favor siéntanse cómodos de acceder o entrar a nuestros sitios web y mandarnos un mandarles un un correo electrónico de información a las registradoras a, o a las eh, secretarias principales. Voy a pasar con Andrew y vamos a pasar a través de algunas preguntas que estamos escuchando mucho acerca de todo esto para poderlas contestar. Gracias, Tim. Voy a pasar, a, voy a jugar aquí como el rol de, de un padre. Algunas familias nos mandaron unos correos muy este, pensativos y queremos darles, algunos tienen temas, es que voy a jugar como el papel de, de, de padre para hacer algunas preguntas y colaborar acerca de las respuestas que les vamos a dar. Las preguntas que les voy a hacer es cómo los grupos de los estudiantes van a estar construidos. También quiero decirle a Tim Gross, porque está haciendo muy buen trabajo en explicar los días A y los días B. Todos los grupos o los cohortes van a estar hechos de acuerdo a las clases principales. Vamos a tener de 15 a 20 estudiantes por clase. Las clases selectivas van a tener más estudiantes, porque como saben, las esas clases van a ser virtualmente y no hay mucha preocupación por el espacio, ¿verdad? Porque vamos a poder tener una clase más grande para poder cambiarla de este cuando pasemos, estemos seguros, tenemos que tener esa distancia y va a seguir siendo de 15 a 20 estudiantes por clase. Esos grupos que van a tener este, las clases principales con los apellidos del AL van a venir a la escuela los lunes y los martes para ese programa híbrido. Y nuestras familias con el apellido de MAZ van a venir para sus clases principales esos jueves y viernes. Todos los grupos o los cohortes van a venir, van a tener un nivel diverso. Van a ser mezclados con estudiantes que están aprendiendo inglés, con educación especi especializada, este, con estudiantes de TAC. Todos los estudiantes los vamos a, a, a mezclar para poder con algunas excepciones que vamos a tener ahí del alfabeto de A a L van a venir los, los lunes y martes y de M a Z los jueves y viernes. Y las, gracias Andy, los, lo que yo quiero agregar es que si los estudiantes que tienen diferentes apellidos en la misma casa vamos a poder hacer, este, reunir requisitos para ayudar a las familias con esas necesidades. ¿Cuántos estudiantes y cuántas maestras van a estar en cada modelo de instrucción? Como hablé con ustedes antes, los estudiantes van a tener un horario de 15 a 20 o van a tener un grupo de 15 a 20 y van a este, quedarse con ese grupo a través de todo el día. Sabemos que por cosas de seguridad y para minimizar ex, exposición a estas enfermedades, vamos a tener mantener a estos vamos a mantener ese grupo de estudiantes de 15 a 20 en ese grupo, estrictamente con ese grupo nada más. Todos esos grupos de estudiantes van a recibir dos maestros principales y un maestro de clases electivas y un maestro de educación física. Y si tienen apoyo adicional para clases de matemáticas avanzadas, para lectura o para el desarrollo del idioma inglés, donde ven un especialista de ap aprendizaje o donde necesiten más apoyo para su aprendizaje, ellos verían a un maestro adicional algunos maestros van a recibir de tres a cuatro maestros. Esto va a ser diferente en el pasado donde maestros, este, los estudiantes veían a siete o ocho maestros para que lo, por, los estudiantes y los maestros se puedan conocer juntos y de verdad desarrollen una relación y tengan esa conexión porque sabemos que es difícil en, en el aprendizaje remoto este, y sabemos que es aún más difícil tener siete a ocho maestros de navegar. Algunas preguntas, si ¿sí? escribir algunas preguntas. Este, por favor, asegúrense de escribirlas en donde dice Q y A. Ahí se van a estar contestando. La segunda, siguiente pregunta es, mi estudiante se registró para uh, clases uh, múltiples selectivas. ¿Cómo van a ser eh, registradas eso? Cuando los estudiantes se les pidió que hicieran una pronosticación de clases, nosotros les dijimos que escogieran sus mejores clases, las clases que ellos preferirían. Nosotros vamos a priorizar que los estudiantes tengan la clase que ellos querían principalmente. Especialmente, alocar a los estudiantes, vamos a tener algo de eso. Van, van a ver algunas clases como este cerámica o, o por ejemplo, esas clases no las vamos a poder este, ex, no las vamos a poder dar porque sabemos que no todos los estudiantes tienen todos esos materiales. Y otra vez vamos a tener una clase de educación física y una clase de electiva para poder manejar a todas esas clases en un modo virtual. ¿Cómo vamos a reunir todos los requisitos para los estudiantes que reciben TAG, ELD, un plan 504 o un plan de educativo de lectura o especial? Últimamente va a haber dos maneras que podemos hacer esto. Una... Que en los días donde los estudiantes no están experimentando las clases principales ahí van, van a poder este, vamos a poder servir a los estudiantes con lo que necesitan. Si necesitan la clase de lectura 180 la clase para apoyarlos en lectura o para la otra clase de 44 para apoyar su lectura, vamos a tener tiempo para que los estudiantes puedan acceder o puedan estar con especialistas para que les ayuden con esas clases los días que no están con las clases principales. Los estudiantes que están aprendiendo inglés también van a a poder acceder a esos maestros, así como también acceder a esos maestros que tienen en las clases principales. En términos de TAG, vamos a estar trabajando para diferenciar el grupo principal entre artes de lenguaje, ciencias sociales y matemáticas. Vamos a usar la plataforma para que ellos tengan un poco de ritmo, propio ritmo, ya sea en el 100%, el modelo 100% en línea y vas a ver una oportunidad para que los estudiantes puedan avanzar a diferente ritmo, aunque sabemos que todo va a ser interactivo con los maestros. Otra, otra vez también con programas de matemáticas, vamos a tener clases avanzadas de matemáticas, al igual que TAG, y vamos a poder trabajar con todos los estudiantes de diferentes habilidades y también van a tener ese tiempo donde no entren a las clases principales y con el eh, último... Al final del día para que puedan acceder con todos esos maestros que les pueden ayudar. Los, en términos con los estudiantes que tengan un plan 504, vamos a seguir, ter, este, dando esas acomodaciones en nuestro trabajo que nosotros, este, nosotros eh, lleguemos a los estudiantes donde ellos están y les demos acceso a todo el aprendizaje que ellos necesitan, a lo igual que con los estudiantes que califican para educación especial o tienen discapacidades. Eso puede ser que eh, sus juntas especiales sean con un especialista de aprendizaje y estén con grupos de organización para proveerles adicional, uh, apoyo adicional en escritura y lectura aparte de un tiempo donde tengamos las clases principales que también les vamos a poder esa ayuda, así es que esas opciones van a ser individualizadas con cada estudiante a cómo vamos haciendo esos horarios después de que ustedes hagan escojan uno de esos dos planes hasta más tarde en el día de mañana cómo va a ser la experiencia de matemáticas de mi estudiante cuando está en matemáticas avanzadas Sí, me empezó a tocar en esta pregunta. Todos nuestros estudiantes van a tener en los grupos con ese va a ser alguna, diferente, alguna diferencia que van a poder dejar. Los estudiantes van a poder progresar con las, los cursos virtuales de matemáticas, así que va a ser totalmente posible de que mientras estén en el programa híbrido, híbrido o en línea, ellos van a estar trabajando en diferentes eh, problemas de matemáticas porque van a estar trabajando en otro nivel, ya sea en el programa híbrido o en el programa 100% en línea. La diferenciación es de que son diferentes tareas para hacer progreso, ya sea matemáticas 6, 7 o geometría. Todos esos estudiantes pueden estar en la misma clase, pero al mismo tiempo pueden estar trabajando en diferentes cosas. Adicionalmente, en toda esta oportunidad y apoyo al final de cada día, este, en esa ventana que hablamos anteriormente, vamos a tener maestros que enseñan clases avanzadas de matemáticas van a poder ayudar a esos estudiantes o van a poder contestar preguntas en ese tiempo, así es que va a haber diferentes variedades para poder reunir los requisitos de todos los estudiantes que, que necesitan diferentes ayudas. ¿Cómo los estudiantes de sexto grado van a ser identificados para matemáticas avanzada? Eso es una pregunta muy buena porque va a ser un poco difícil. Porque realmente nosotros nos enfocamos en las pruebas que les hacemos de la, del año anterior, de la primavera anterior, este, mientras los estudiantes vienen a, nuestros, a nuestra secundaria como estudiantes de sexto grado. Por lo que pasó y cómo finalizamos el año escolar del año pasado y que no tuvimos esa oportunidad de hacer coleccionar esa información. Este, vamos a coleccionar todas estas. Cuando empecemos este año escolar, van, van a estar inscritos al principio en, el, en la clase de matemáticas de sexto grado y vamos a empezar a trabajar en diferentes. Pruebas para desarrollar el diferente este aprendizaje, y vamos a usar toda esa información para a finales de septiembre cambiarlos a los cursos avanzados, a cómo califican o a cómo caben en diferentes programas o en el diferente programa virtual. Cuando esa transición empiece a pasar, los estudiantes que tengan este, esas clases avanzadas este no les va a cambiar. Pero sí van a tener esos maestros que van a poder ayudarles durante diferentes tiempos, como hemos dicho antes, para poder tener esta instrucción específica como la necesitan. Así es que últimamente, a lo que termina, vamos a hacer una serie de pruebas que les vamos a hacer en el mes de septiembre, una vez que conozcamos, conozcamos más a los estudiantes, para poder determinar este, el mejor paso, el mejor nivel para los estudiantes en cuanto a matemáticas. ¿Qué pasa si mi estudiante está en el programa de inmersión en español? Las dos escuelas, Hazelbrook y Fowler, tienen ese programa de los dos idiomas. Va a ser el mismo horario, más o menos, como tenemos grupos y van a recibir el 50% de su instrucción en español. En el nivel de sexto grado van a recibir esta instrucción en español, en, en clases de ciencias sociales y clases de y escritura y lectura, en séptimo grado, igual. Las clases de la mañana van a ser este en, en español y van a poder recibir instrucción de diferentes maestros de clases principales y después instrucción en idioma inglés. Sabemos que en la Hezelburg, como los estudiantes de sexto grado que están en el programa de los dos idiomas, que van a pasar a séptimo grado, quiero expresarle a nuestros estudiantes, a los padres, que hemos contratado maestras que son muy calificados, muy altamente para poder enseñar las clases de, de ciencias sociales, de matemáticas y esas clases principales. Este, para que enseñen y también los estudiantes van a poder eh, acceder a todos estos maestros en sus clases principales, aparte de afuera. Esto es una prioridad para nosotros como Distrito Escolar en Fowler y en Hazelbrook para continuar a, a reunir y tener las, las habilidades bilingües en que están los para los estudiantes que están en este programa vamos a estar dando una presentación el próximo miércoles una semana después de hoy donde les vamos a dar más uh, información específicamente de cómo se va a ver este programa cuando los estudiantes vengan pero quiero hacerme, asegurarme que todos los, este, los padres sepan que esta es una prioridad para nosotros y queremos escucharlos cuando empecemos este año. Así es que vamos a tener información para ustedes. Vamos a pasar a la próxima pregunta. Ahora de que ya sabemos cómo vamos a abrir este en el otoño, ¿cuánta tarea va a tener mi hijo? De la manera en que yo veo esta pregunta, va a ser un diferente a lo que estamos viendo a como normalmente veíamos la tarea es antes los estudiantes iban a la casa y se iban a perdón iban a la escuela y después iban a la casa y hacían tarea pero ahora los, que los estudiantes van a estar en casa los estudiantes técnicamente van a empezar a pensar como esto como tarea pero como los maestros estén interactuando con ellos virtualmente, ellos van a poder interactuar y van a poder este, interactuar con sus compañeros de clase. Así que cuando pase a tareas para completar eh, o pruebas para completar, eso va a pasar independientemente. Va a pasar a través de las plataformas este, Florida y Canvas. Y cuando los este, tengan que hacer este, pruebas, va a haber tiempo ahí ha que se va a incluir este. De, para que se puedan aplicar y puedan los estudiantes puedan trabajar independientemente y de, terminar estos trabajos. Esperamos que los estudiantes no trabajen de, dependien, este, dependiendo todo el horario, pero sí va a haber cosas adicionales que van a tener a completar. Las maestros que están en las clases principales tienen que reunir, este, les van a estar enseñando, van a tener fechas límites para ellos y ellos tienen que seguir esas fechas límites ustedes pueden esperar que esta, este año escolar a cómo empiece este se le va a enseñar una secuencia y, y tener este por ejemplo el tiempo de que se les va a dar una fecha a cómo pasó en el diferencia a cómo pasó en la primavera del año pasado. Este, recibimos muchos mensajes de los padres que eso no les funcionó en la primavera del año pasado, entonces por eso se está cambiando este año. ¿Cómo este, nos pueden ayudar a... cómo van a pasar los estudiantes o los maestros, cómo van a enseñar a través del de el currículo virtual de Florida? Los, los maestros van a continuar y aprender todo eso de, dependiendo del al área de contenido que estén enseñando, por ejemplo, como los de matemáticas. Los maestros de matemáticas de séptimo grado van a tener acceso al programa de matemáticas. Este, en el programa Florida Virtual y van a poder encontrar eh, los módulos, van a poder encontrar todos los estándares para poderles ayudar a los estudiantes y enseñarles para que los estudiantes sientes. Adicionalmente van a poder este, registrar, van a tener sesiones con los estudiantes y van a tener oportunidades para saber dónde los estudiantes están y poder reunir o hacer cosas nuevas este, que los, el programa de Florida Virtual los puede ayudar y pueden maestrar o... Llenar los requisitos para maestrar esas cosas académicas y avanzar con el ritmo. Este normal que ellos harían las cosas, pero solamente no van a estar diseñando todas las cosas de un libro uh, de texto como normalmente lo hacían. Van a estar usando el contenido de Florida Virtual y combinándola con las otras, los otros programas que ellos tengan para poder los estudiantes aprender y colaborar en grupos pequeños, hablar entre ellos acerca de eso y resolver los programas y maestrear ese aprendizaje. Los estudiantes van a venir con facil facilitadores a través del de programa Florida Virtual y en vez de proveer entre 3, 30 o 40 minutos de instrucción, los maestros van a tener la oportunidad de facilitar conversaciones y darles el apoyo suplemental que necesitan para poder acceder a esos estándares. Los estudiantes van a tener tres bloques de que van a estar trabajando con los maestros en línea virtualmente. Van a tener un almuerzo largo y parte de eso es para acomodar los estudiantes que necesitan, este, por ejemplo, ir a traer a obtener el almuerzo y también pueden trabajar este, en las cosas que Tim ha dicho. Pueden las familias seleccionar este el programa híbrido. Y escoger aprender desde casa cuando sea seguro regresar a la escuela. Cuando creamos este sistema, este horario híbrido, te, tuvimos el lente de, todo el tiempo de cómo podemos este, poner esto para atraer a los estudiantes seguramente a la escuela. Quisiera decirles que esto, ¿verdad? Que tuviéramos a los niños 100% en la escuela, que no tuviéramos pandemia, pero desafortunadamente es lo que estamos trabajando, haciendo juntos por lo que estamos pasando. Estamos trabajando muy, muy duro para crear un sistema, para darles la opción a ustedes. Si quieren regresar y se sienten que está, es seguro cuando medimos esas métricas tenemos esas oportunidades para cambiar esas clases nosotros respetamos y comprendemos de que ustedes tienen que ver esas métricas y que una vez viendo esas métricas todavía no se sienten seguros de dejar a regresar a sus estudiantes regresar y que nada más tienen una opción en vez de que nosotros este tratemos de hacer un horario para esas dos cosas y que es muy muy complicado nosotros queremos hacer pruebas para por ejemplo semestre nada más uno mientras quieran ser parte de, esos, de ese grupo que quiere regresar a la escuela o de ese grupo que quiera quedarse en casa, esto una vez que las métricas nos uh, nos lo dicten. Si hacemos ese cambio a mediados del año, va a ser un término muy muy grande, muy difícil para nosotros para separar esos grupos y apoyar a sus estudiantes y a ustedes para poder regresarlos otra vez es muy importante que ustedes este, pronostiquen para estos dos programas este por este semestre o por el año escolar cuando hagan esta selección Va a ser este por las primeras 18 semanas y después van a poder hacer un cambio por el primer semestre y después del segundo semestre empiece van a poder hacer otro, el cambio. A como llegamos a la conclusión de nuestra presentación, vamos a subrayar algunas de las, pre, de las cosas. Algunas cosas están aquí que están enlistadas y sabemos que hay algunas cosas que no están enlistadas aquí, pero lo primero es que mencionamos... Multi, múltiples veces de que necesitamos su selección entre híbrido o 100% en línea a hasta más tardar mañana a las 12 del día, pero si tienen problemas accesando o en entrando al programa de Parent View, por favor, comuníquense con la secretaria de la escuela para que les ayude con eso. Lo segundo, y antes de que pase a lo demás, quiero elaborar un poco más o reiterar lo que Andrew dijo. Que la selección que están haciendo es por las primeras 18 semanas, es por el primer semestre. No es, no, se están, no están, haciendo un compromiso por un año virtual. Solamente están haciendo esas, esa, solamente están comprometiendo a esas nue segundas nueve semanas después de escuela. Una vez ya que continuamos en agosto, eh, la semana del 24 de agosto, yo les voy a comunicar a las familias de Hazelbrook, van a poder los estudiantes recoger sus iPads. Este, la semana de la 31 es, lo cambiamos a la semana del el 24 de agosto este, y nosotros vamos a estar mandando información al final de esta semana para compartir con ustedes de cómo se va a ver eso en términos de que ustedes vengan a recoger una a recoger sus tabletas. También vamos a estar haciendo sesiones individuales en cada de nuestra escuela. Esperamos este hacer todo esto en diferentes maneras para poder por, eh, contestar todas sus preguntas o para poder este tener preguntas a este a las preguntas que están haciendo. Este, la, la semana del agosto 24. En adición, la Escuela Brook y Fowler van a tener una noche de información acerca del programa de los dos idiomas y cómo saber cómo se va a ver en este modelo para el próximo año a cómo hace esas selecciones para esos estudiantes que tienen esa opción. La, la escuela va a operar igualmente o similarmente, ya sea que estén en el programa híbrido o en el programa 100% en línea, y esos grupos van a estar haciéndose en esos programas de TUI. La diferencia es que algunos van a venir a la escuela y algunos van a hacer la instrucción en línea, pero la instrucción va a ser casi idéntica en esos modelos este, con los grupos. Este, y por la medida del nivel de, de estudiantes que hay en el programa. La semana de agosto 31, los estudiantes o los maestros van a estar regresando este, a trabajar y vamos a hacer algo formal para darles la bienvenida a ustedes. Van a ver algunos videos y oportunidades para obtener más información acerca de Canvas y más información acerca de las juntas que vamos a tener, las reuniones que vamos a tener los estudiantes en la mañana. Y también para que ustedes sepan acerca más de los horarios y de nuestros maestros. Eso va a venir la semana de agosto 31. El primer día de clases va a ser el 14 de septiembre y esperamos ver a los estudiantes en esa sesión interactiva en esos primeros días. Vamos a tener muchas orientaciones y muchos entrenamientos para los estudiantes y para los padres para que haya preparación. Y una parte importante que tenemos para nuestros estudiantes de secundaria. Esos son grupos afinitivos como el programa de Mecha, esos programas de las Islas Pacíficas, de esos estudiantes negros, y para que ellos con tengan conexión entre ellos mismos y entre las escuelas. Así es que vamos a hacer esas juntas a cómo las podamos este, poner después de que empiece el año escolar. Como concluimos aquí con nosotros, quiero este guiarlos a las preguntas frecuentes que, hay, que están disponibles en el sitio web de TTSD. Vamos a estar actualizando este, a como nosotros podamos lo más posible que se pueda, y también pueden ver videos acerca de la de este de esta junta si quieren revisar otra vez. También vamos a poder poner un transcrito de todas las preguntas que se pusieron para que puedan revisar esas preguntas a cualquier tiempo que ustedes pueden. Este, nosotros queremos contestar todas sus preguntas. Sabemos que esto puede ser complicado en un webinar de este tamaño, pero como les dije, la semana del 24 vamos a tener juntas individuales para cada escuela y vamos a poner la atención para tratar de contestar todas las preguntas, pero también sepan que este, muchas respuestas a muchas preguntas va a haber en este, en este este en el sitio web. A como concluimos, quiero darles las gracias por acompañarnos. Esperamos haber contestado preguntas y darles claridad acerca de cómo se va a ver el año escolar. Y como dije antes cuando abrí, nosotros apreciamos mucho su paciencia y su flexibilidad y su gracia a como continuamos de pavimentar nuevas carreteras en el futuro. Ninguno de nosotros anticipamos el lugar en el que estamos y de verdad nosotros esperamos, esperamos darles una educación, una experiencia de educación lo mejor que se puebla, aún en este tiempo anticipado. Gracias por acompañarnos esta noche. Vamos a estar aquí para la sesión de preguntas y respuestas por, algunas, por algunos minutos para tratar de contestar todas las preguntas que podamos, pero apreciamos de que todos ustedes estén aquí y muchísimas gracias. Espero que pasen buenas noches.